Era como una buena causa. Estaba a servir para nuestro Dios como un sacrificio. Déjame en paz. No te preocupes, esto es lo mejor para todos. Será tu turno después. Lava esto antes de que alguien se enferme. Sí, señor. ¿Más bebida, señor? No, gracias. ¿Y esa cortada? Ah, no es nada. Algo que me hice cuando caí de un árbol. Pues será algo profundo. ¿Que no es nada? Yo solo preguntaba. Muchacha, más bebida, por favor. Solo unas gotitas porque no los queremos matar ahorita. Llévaselos a los de esa mesa. Clara. ¿Estás segura de que es un buen restaurante? Me dio un olor un poco extraño al llegar. No te preocupes. Tiene muy buenas reseñas en internet. Lo más que podría pasar es enfermarnos. Pero son las experiencias de viajar. Por unas lindas vacaciones. Claro. ¿No te sientes un poco rara? Un poco, tal vez no descansamos bien hoy. ¿Qué mierda está pasando? ¡Marni! Barry, ¿dónde demonios estás? ¿Qué mierda está pasando aquí? Qué linda escena. Lástima que tu novia está muerta para ver. Matándome no vas a salvar a tu novia. Es un maldito hijo de... Perdón, se me pasó, maldito idiota. ¿Tú qué me ves? Vámonos, si no nos van a cortar en pedazos a nosotros también. Creí que estabas muerta. Sí, yo también te extrañé. Parece que no viene de aquí, podemos quedarnos. Bueno, yo no diría que sois. Está bien. Tranquilos. Yo no soy como los de este pueblo degenerado lleno de imbéciles. ¿Quién rayos eres tú? Yo soy Frank. Estoy aquí. Cuando llegué, mataron a mi esposa y desde
ese tiempo he vivido aquí. Nosotros solo queremos irnos de este lugar. Pues solo muertos. Ellos tienen un pacto con un demonio ficticio. Le corté el cuello. O sea, en serio, Jeff, ¿crees que tienes que hablar oficialmente de mí? Y tú, Frank, no cambias nada. ¿No planeas unirnos todavía? Ni que estuviera loco. Oh, pues sí lo estarás. ¡Corre, Jeff! Jefe, la carne fresca se ha escapado y ha matado a nuestros mejores hombres. ¿Qué sugiere que hagamos?